Bienvenidos y bienvenidas al espacio del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Territorios Resilientes. Hoy hablaremos de la incorporación de la gestión de riesgos en la planificación de la ciudad. Conoceremos específicamente el proceso de legalización de barrios y cómo y para qué sirven los conceptos de gestión de riesgos. Garantizar una política de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático requiere necesariamente vincular estos conceptos de riesgo en la planeación del territorio y en el modelo de desarrollo. Conozcamos cuál ha sido este proceso en Bogotá. Si bien la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial establece que se deben incorporar los mapas de riesgo como determinante para definir los usos del suelo, este proceso, de acuerdo con Planeación Nacional, solo se ha realizado en un 10% de los municipios del país. Bogotá es una de las ciudades que más ha desarrollado el tema y desde la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial POT en el año 2000, ya se incorporan los mapas de amenaza y establece instrumentos para su aplicación, tales como los conceptos técnicos del riesgo para los planes parciales y de legalización. Bogotá tiene un área total de 1.605 kilómetros cuadrados y un área urbana de 307 kilómetros cuadrados. Estos últimos años, el número de su población ha venido aumentando aceleradamente. De acuerdo con los planos normativos del POT vigente, el 33% del área total de la ciudad presenta algún tipo de amenaza. 1.757.241 bogotanos viven en zonas de remoción en masa y 1.384.760 en zonas inundables. La mayoría de las zonas de riesgo coinciden con las zonas de origen ilegal o informal, que son en la ciudad más del 30% y a su vez corresponden a la población más segregada en estratos sociales económicos 1 y 2, cuya expectativa principal es el acceder a la legalización de su barrio. Bogotá ha crecido y sigue creciendo. Lo preocupante es que esto se viene realizando en zonas de alto riesgo. Preguntémosle a los habitantes de estos barrios por qué es importante la legalización y cuáles han sido los procesos, los procedimientos que han venido adelantando. A través de ya legalizado podemos ir ante las entidades a hacer procesos. Podemos ir ante el acueducto, alcantarillado, teléfonos, empresas del distrito para hacer todas las vinculaciones al barrio. Ya se hizo la Junta de Acción Comunal, ya se hizo el proceso de llevar actas, de hacer un libro de afiliados. Yo me vinculé a la Junta. Estuve tesorera, ahorita estoy de conciliadora, entonces es un proceso con el IDEPAC. Ahorita tenemos un problema con la Caja de Vivienda Popular, porque estas casas están caídas, entonces estamos en alto riesgo, pero ya hay un proceso de mitigación. Aquí las entidades públicas nos regaron los servicios, como fue la electricidad y el acueducto. El acueducto sacó una versión de que después de la cuota de 2.600 no podía subirla a 2.700, coge esta parte. En la energía dijeron, si no pagan, si no ponen los postes y pagan, no hay luz. Había un líder muy especial y otros del barrio.
Ellos insistieron, hasta que en un momento nos dieron la oportunidad, nos dijeron, bueno, nosotros les damos materiales a ustedes y construían. Y el primer acueducto que hubo acá en el año del 60 se llamaba El Paraíso. Se fue tomada el agua del barrio del río Arzobispo. Y eso fue una obra titánica de todo el barrio, no solamente de que ellos vinieron. Cuando ellos vinieron, ya el agua estaba aquí, me dijeron, tome, ahí están los tubos, extiéndanlos. Y ellos vinieron, fui a poner los contadores entre los señores del acueducto y a cobrar. Y la energía, viendo la necesidad y viendo que había que pedir, como les dijo, si ustedes no nos dan la luz, nos la tomamos a la fuerza. Y ellos dijeron, no, mejor tiendan los postes ustedes y les ponemos la luz. Eso fue por ahí, en el año por ahí 61-62. Ya escuchamos la comunidad. Conozcamos ahora en qué consiste el proceso de legalización y para qué sirven los conceptos técnicos de riesgo. En la actualidad existen aproximadamente 5.145 barrios, de los cuales 1.527 se encuentran legalizados y 116 en trámite de legalización. La legalización es el procedimiento mediante el cual la administración distrital adopta las medidas administrativas tendientes a reconocer la existencia de un asentamiento o barrio, mediante la aprobación de planos, asignación de nomenclatura urbana, expedición de la reglamentación urbanística, buscando una adecuada infraestructura de espacios, servicios públicos y protección social. Igualmente se definen las diferentes afectaciones del barrio, como son por riesgo, por zonas de manejo y preservación ambiental de cuerpos de agua y afectaciones viales. Un objetivo fundamental del ordenamiento territorial es tener municipios seguros. El ordenamiento territorial es el instrumento y la norma de uso del suelo que permite que un municipio y que un territorio tenga identificadas sus condiciones, sus limitaciones y sus potencialidades para el uso y aprovechamiento de los suelos. El ordenamiento territorial surge ante la necesidad de que, a partir de la Constitución del 91, que ordena que el país tenga una ley orgánica de ordenamiento territorial. Y es importante destacar que, como al no tenerla en el año 1997, el gobierno expide la ley 388, que obliga a los municipios a realizar y formular los planes de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se compone básicamente de un ordenamiento físico, por eso se mira cuáles son sus componentes generales, rurales y urbanos. Pero a su vez, estos suelos tienen una clasificación en suelos, digamos, de usos permitidos y usos restringidos o condicionados, como es el caso de restricción por aspectos ambientales o restricción y condicionamiento por amenazas y riesgos. Hay unos instrumentos que se desarrollan a partir de la ley y en cada municipio específicamente para poder intervenir el territorio. O sea, si hay problemas con barrios que no cumplen con las normas que se requieren legalizar, pues hay unos programas de legalización de barrios. Hay unos programas también, por ejemplo, de reasentamiento de población en zona de alto riesgo. Pero una vez el plan de ordenamiento ya lo ha definido. La ley también, cuando los consejos por algún motivo no adoptan el plan, permite que los alcaldes la adopten por decreto. Si vemos en un contexto inicial la primera fase de planes de ordenamiento territorial entre el año 98 y más o menos el 2001, más de 900 municipios no tenían el componente de gestión de riesgos de una manera adecuada. Hay más de 600 municipios en el país con población en alto riesgo por inundaciones y deslizamientos. Al incorporar los mapas de amenaza, las restricciones de uso y condicionamiento de estos suelos que están en esas zonas de amenaza, es la obligación de los municipios y del Estado en su conjunto de entrar a intervenir estas zonas para reducir esos riesgos y sobre todo de identificar esas zonas de amenaza en los suelos de expansión o suelos de futuros desarrollos para evitar que se generen nuevos riesgos. El MEPO incorpora un instrumento muy importante que es la restricción de nuevos desarrollos en estas zonas de amenaza media, no construir más vivienda en amenaza media, porque ya tenemos mucha población, más de 1.200.000 personas en amenaza alta por inundación. Entonces, hay que por lo menos detener esa cifra
de habitantes que no aumente con construir nuevas viviendas en zona de amenaza media. La Secretaría de Planeación tiene a cargo la legalización en sí de los barrios. ¿Qué quiere decir esto? La legalización es el reconocimiento de una situación de hecho. A través de la legalización se reglamenta y se definen unas acciones de mejoramiento para los barrios. El proceso de legalización, lógicamente, está involucrado todas las entidades de empresas de servicios y DIGER, Secretaría Estatal de Ambiente, que nos conceptúan para poder definir la reglamentación en cada uno de los barrios. Planeación adelanta el estudio urbanístico de los barrios. Una vez radicado el expediente urbano, Planeación adelanta el estudio urbanístico. ¿Qué quiere decir eso? Mira la condición del barrio frente a la estructura de la ciudad, estructura ecológica principal, funcional y de servicio, y socioeconómica y espacial. Entonces, con base en ello, define la legalización siempre y cuando el área que esté en riesgo, ronda, lineal de atención, no puede tener usos urbanos, son áreas condicionadas. Y el resto se le hace una reglamentación para que a futuro comience a desarrollar esa reglamentación. El programa de mejoramiento tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, el mejoramiento de las vías en el tema de pavimentación, el mejoramiento de las zonas de uso público, los parques, en la adecuación o el equipamiento comunal. Todo lo que tiene que ver con el mejoramiento es la siguiente etapa de la legalización de los barrios. Planear los mapas y la cartografía asociada a la prevención de desastres son muy importantes. Nos permiten sobre todo evitar que se ponga en riesgo la vida humana y las condiciones dignas de las familias que se alojan en estos territorios. Desafortunadamente, las familias, por la necesidad de conseguir un lugar donde vivir, se alojan en territorios que están en zonas de deslizamiento o zonas que están en riesgo de inundación, lo que efectivamente pone en riesgo sus vidas. No obstante, la Secretaría de Hábitat, a través de la tarea de monitorear los polígonos que nos remite el IDIGER, nosotros le reportamos a las alcaldías locales esta información y sus cambios. Tenemos alrededor de 800 polígonos de monitoreo en la ciudad. Estos polígonos de monitoreo van cambiando porque se van consolidando, van generándose nuevas ocupaciones, se le van reportando a las alcaldías locales, pero adicionalmente nosotros localizamos vallas en estas zonas, vallas donde se le informa a la comunidad que efectivamente se encuentra en zonas de alto riesgo, lo que permite y disuade a muchas familias de comprar en estos territorios. Uno de los insumos más importantes para que Planeación haga la evaluación urbanística es el concepto de riesgo que nos emite el IDIGER, porque eso nos muestra los condicionantes que tiene el territorio para desarrollarse. Efectivamente, si tiene amenaza por deslizamiento, amenaza por desbordamiento o amenaza por cables de alta tensión que están localizados en estos territorios. El IDIGER ha propuesto restringir las licencias de urbanismo y construcción en zonas de amenaza y viene adelantando la elaboración de conceptos técnicos de riesgo para legalizar viviendas en zonas seguras. Conozcamos ahora en qué consiste este proceso. Protejamos la vida, amigo. Venga, les cuento lo que venimos realizando en el IDIGER para incorporar el tema de riesgo en la planeación de la ciudad. Lo primero es entender cuál es el papel de la gestión de riesgos en el modelo de desarrollo. Si yo lo tengo como un componente, pues efectivamente nos defina cuáles son las condiciones de seguridad de un territorio o de una construcción. Pero si yo lo defino ya como un determinante, que fue la intención que se tuvo en el Bogotá Humano, el tema del ordenamiento territorial se plantea como un elemento fundamental, como el agua, como un elemento fundamental para ordenar el territorio alrededor del agua. Porque el agua efectivamente nos define hasta dónde podemos construir
construir y hasta dónde no podemos construir. Y efectivamente, igualmente, los cerros, las condiciones de la estabilidad de los cerros nos define hasta dónde podemos construir los cerros y hasta dónde no podemos construir los cerros. Esas restricciones de riesgos se deben traducir en determinantes fundamentales de cómo ordeno el territorio. Igualmente, si vamos a desarrollar proyectos de infraestructura grande en la ciudad, tenemos que tener en claro cuáles son las restricciones y condicionamientos que exigen las condiciones de amenaza de la ciudad. Eso es el metro o grandes obras de infraestructura, tenemos que ver esos determinantes que se establecen allí. Entonces, es muy importante tener en cuenta el componente de riesgos y depende de qué modelo de desarrollo nosotros queramos para una ciudad. En este ejercicio, el IGER ha venido construyendo unos mapas de riesgos que son insumos fundamentales en este ejercicio, pero no solamente son los mapas, son las regulaciones que se establecen para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo en función de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Pero no solamente es importante los mapas de escala del plan de ordenamiento, sino que se realizan mapas a otras escalas para los temas de los planes parciales y mapas a escala detallada para el tema de legalización de barrios. En ese ejercicio, el IGER viene con un equipo responsable trabajando en estudios y elaborando unos conceptos de riesgos que va a permitir a toda la ciudad a obtener información a nivel de predios de sus condiciones de riesgo para poder desarrollar cualquier actividad, ya sea de licencia de urbanismo o licencia de construcción en su predio. Esta información ha sido recopilada por la entidad de más de 15 años y hoy, frente al desafío que tiene el cambio climático, hemos venido complementando esta información porque efectivamente los efectos del cambio climático se materializan en aumentar las condiciones de riesgo. El plan de ordenamiento territorial vigente, que es el decreto 190 del 2004, tiene incorporados unos planos normativos para amenaza por fenómenos de remoción en masa, amenaza de inundación por desbordamiento y amenaza por incendios forestales. Esos mapas son el referente para nosotros poder generar nuestros conceptos de riesgo y también son la base para muchos de nuestros conceptos técnicos que serían en el marco de los programas de legalización de barrios, de regularización de barrios y los conceptos de amenaza que damos para las zonas donde se van a desarrollar planes parciales. En los conceptos estamos determinando los condicionamientos y las restricciones al uso del suelo asociados a las condiciones de amenaza y riesgo que se encuentran en el territorio. Un mapa de riesgo realmente es un producto final de un análisis que se hace dentro de una serie de pasos previamente establecidos en la entidad para inicialmente caracterizar amenaza por procesos de remoción en masa o lo que comúnmente llamamos deslizamientos o por inundación. Cruzar ese valor de amenaza con una condición de vulnerabilidad asociado fundamentalmente a las viviendas, a los predios existentes y de esa convolución, de ese análisis, llegar a una condición de riesgo. Esos mapas de riesgo se pueden consultar en la base de datos que tiene la entidad a través de la página del CIRE, www.cire.gov.co. En ellos, a través de una plataforma de consulta geográfica que llamamos el Geoportal, podemos navegar a través de la página y consultar la información que necesitemos. Lo primero que hacemos es que partimos de una solicitud de estas entidades. El insumo esencial para nosotros es el plano en el cual se verifica en manzana y predio y nuestros pronunciamientos se hacen a nivel de predio. Para la zonificación de amenaza, de vulnerabilidad y de riesgo, que son los conceptos que emitimos en la temática de procesos de remoción en masa, en la cual incluimos los deslizamientos, tenemos la siguiente. Lo primero es la evaluación de la amenaza. Para ellos partimos del plano normativo del plan de ordenamiento territorial, que es nuestro insumo esencial. En este se consigna la zonificación de amenaza, pero nosotros la tenemos que llevar a nivel de predio. ¿Qué hacemos con ello? Primero hacemos una revisión de antecedentes, es decir, de los conceptos emitidos por la entidad, de los diagnósticos técnicos y de los estudios previos que se hayan elaborado para el sector donde nos vamos a pronunciar. Luego consultamos la cartografía básica. ¿Qué quiere decir con cartografía básica? Geología, geomorfología e inventario de procesos morfodinámicos, una cobertura y uso de suelo, y a partir de ello empezamos a hacer una evaluación.
hay un factor importantísimo que es el factor antrópico. ¿Qué tiene que ver con el factor antrópico? Los cortes hechos en el terreno, los rellenos, el manejo del agua, tanto superficial como de escorrentía. Con esta información, el profesional que se le asignó el concepto se dirige al terreno para hacer una valoración del medio físico y proceder a determinar zonas susceptibles a presentar procesos de remoción en masa y posteriormente a la zonificación de amenaza. En el análisis de vulnerabilidad tenemos en cuenta varios factores. Uno es el inventario de predios. ¿Con este qué hacemos? Hacemos el análisis de la tipología de la edificación. Entonces determinamos el número de pisos y si es un tipo B1 a B4. Las edificaciones B1 son aquellas que están hechas en material de recuperación y la edificación B4 es aquella que tiene unas condiciones óptimas de edificación. Como ya hemos identificado unos factores amenazantes, es cómo se comportarían estas edificaciones ante estos factores amenazantes. Con ello determinamos un índice de daño y posteriormente la vulnerabilidad a nivel de predio. Ya como tenemos ya amenaza y vulnerabilidad, vamos a hacer la clasificación de riesgo, bajo, medio y alto. Cuando nosotros decimos riesgo alto, podemos tener dos opciones. Este riesgo alto puede ser mitigable, si podemos manejarlo con alguna intervención, o va a ser no mitigable cuando realmente la condición de amenaza es tan alta, porque es a lo que le damos mayor peso, que no se va a poder mitigar fácilmente el riesgo. Lo primero que nosotros tenemos como insumos son los planos normativos, el plano número 4 de amenaza de inundación por desbordamiento, digamos que ese es nuestro insumo principal. Luego lo que hacemos es mirar las obras de adecuación hidráulica que tengan los diferentes cuerpos de agua cercanos a donde nos solicitan el concepto técnico y posteriormente miramos los eventos de inundación o a emergencias que atendemos el IDIGER en la zona. Posteriormente pues hacemos una visita de campo donde inspeccionamos los lugares, esas obras de adecuación y miramos cómo está esa infraestructura, pues dependiendo del tipo de concepto que demos, si es un concepto para un plan parcial, pues básicamente miramos qué infraestructura tiene y qué condiciones tiene frente al tema de amenaza de inundación por desbordamiento. Si es un tema de legalización, lo que miramos es qué infraestructura de redes de acueducto alcantarillado tienen y qué tipología de vivienda y qué vulnerabilidad de estas viviendas tienen con respecto a la amenaza por inundación. Insistir en la vinculación de la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático en la planeación territorial. Gracias por acompañarnos en Territorios Resilientes. Recuerden nuestra cita, domingos 1 de la tarde, porque prepararnos es compromiso de todos y de todas.